Vamos a sacar algunas conclusiones de esta introducción que hemos hecho sobre la programación como tal. Entonces, programar es muchísimo más que calcular. Programar, ¿qué es realmente? Primero que todo, cuando uno va a programar soluciones para problemas de diversas disciplinas. Igual puede estar un día resolviendo un problema para unos biólogos, otro día para unos ingenieros, otro día para unos científicos, físicos, químicos, otro día para unos abogados. Usted no sabe realmente para quién va a resolver problemas. Por lo tanto, es muy importante que uno, cuando se mete en esta disciplina de programación, sepa que tiene que resolver problemas de diferentes dominios, por lo tanto, tiene que estar listo para leer y entender enunciados de problemas de esos dominios. Y si uno no sabe mucho de ningún dominio, pues le toca investigar, aprender, preguntar, asesorarse de los que saben, pero tiene que hacer todo lo posible para que logre organizar su conocimiento, entender lo que no sabe y logre entonces llegar al punto donde diga, ya yo sé lo que tengo que saber de lo que tengo que resolver, puedo pasar realmente a las otras tareas de programación. ¿Cuáles son esas otras tareas? Pues la primera es especificar en el lenguaje de la ingeniería de sistemas, en el lenguaje de la informática, qué es lo que tiene que resolver. O sea, saber muy bien de dónde se va a alimentar su programa, qué datos van a ingresar, qué es lo que tiene que devolver y asegurarse con ejemplos que el cliente, o sea, la persona a la que usted resolver el problema, está de acuerdo con que lo que usted va a hacer es lo que él quiere. A esa fase se le llama normalmente especificación. Una vez eso está claro, entonces uno ya puede entrar a trabajar realmente en la tarea de programación. ¿Pero qué significa eso? Significa que tengo que abstraer, que es la principal competencia de un programador, abstraer el mundo real en un mundo formal. Entonces tengo que lograr colocar las cosas que hay en el mundo real y las que quiero dar cuenta y las que quiero procesar en unos términos formales en el computador, en mi mundo formal. A esa capacidad de hacer eso se le llama la capacidad de abstracción y es una capacidad, una competencia muy importante de un programador. Luego ya puede empezar a hacer lo que hace un programador después de entender muy bien lo que tiene que hacer y de lograr ponerlo en términos del mundo formal en el que va a trabajar, que es diseñar, implementar y depurar. ¿Qué significa eso? Significa que usted al final tiene que entregar un código que sea elegante. Elegante significa que otros lo puedan leer. Adecuado, que significa que aunque hay 10.000 formas de resolver un problema, la suya ojalá sea la más sencilla y adecuada para el problema que le tocó resolver. Correcto, es decir, que funcione muy bien y no falle nunca. Y por último, eficiente, que si algo lo puede hacer en un segundo, no lo haga en 18 segundos o en 2 horas. Y esos son criterios muy importantes para que quien programa los cumpla. Y por último, el muy buen programador finalmente entrega un código que lo pueda utilizar otras personas. En este mundo de la programación uno normalmente no trabaja solito, sino trabaja en equipo. Normalmente es lo que usted está haciendo, hace parte de una solución más grande que están haciendo entre muchos otros. Y es muy importante que usted cuando escriba su código, escriba código que otros puedan leer, porque inclusive usted puede salir de un proyecto en medio de cuando no se ha terminado, o puede entrar a un proyecto cuando no se ha terminado y va a tener que o dejarle algo a alguien para que lea lo que usted está haciendo y pueda entenderlo y construir a partir de eso, o va a tener que coger algo que alguien dejó y construir a partir de lo que esa persona dejó. Por eso la competencia de documentación, saber documentar, saber entregar lo que uno hace para que otros lean y saber leer lo que otros hacen, es muy importante también a la hora de programar. En este curso trataremos de construir esas competencias con ustedes. Competencias tanto para leer otros dominios, por eso vamos a hacer problemas de diferentes dominios, como para especificar bien, como para que otros nos lean, vamos a hacer tareas y ejercicios para que otros nos lean y leamos lo de otros, para abstraer, para diseñar, para implementar, etcétera, para todas esas competencias que queremos lograr en cada uno de ustedes. Hasta la próxima.